Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Wow, veo algunos nombres que resurgieron de ahí. ¿Quién ahí? Carlos, ¿qué tal todo? Nota, como siempre. Cthulhu. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno. Me responde, bienvenidos, no me acuerdo ni qué número estamos, pero bastante bien. Tengo una serie de anuncios para hacer. 92. Oh, ¿cuántos 92? Deme respondes. Es tremendo la cantidad. Pero todavía nos quedan un par. Así que vamos a los anuncios rápidamente. Que hay noticias interesantes, probablemente tenga que repetir una de ellas en el medio porque estamos muy contentos. Bien, primero que nada, gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas, háganlas. Si es la primera vez que vienen a este stream o no saben de qué se trata, dejen preguntas en el chat de Rolito, de lo que quieran. Yo voy a responderlas con lo mejor que pueda. Y vamos a ver. Vale. Mientras tanto. Hoy después del stream van a tener el estreno de la primera entrega de Noticias y Dragones con la nueva sección de Puel, que va a estar charlando conmigo sobre las noticias que hubo, si no me equivoco, el mes pasado en D&D. Así que si se lo perdieron o les faltó ver una parte, va a estar en el canal de YouTube. De todo pasa. Hay un mes y un montón de noticias de D&D, así que espero que les guste estas noticias. Además, denme un segundo. Creo que me va. Perfecto. Bien. Estas noticias son de D&D generalmente, o del ámbito de D&D, o de incluso la empresa que hace Dungeons & Dragons. Y hay muchas sorpresas, así que espero que les guste. Está muy buena la sección, ya es definitivamente una sección estándar de la taberna. A todos los primeros miércoles de cada mes va a haber Noticias y Dragones. Así que espero que te guste. Bien. Acá uno de los anuncios que tenemos para mañana es que, bueno, jugamos a Anuren, pero va a ser un capítulo especial. No solo porque vamos a jugar un rato más, porque acá en Argentina el viernes es feriado, así que nos podemos extender un rato más en el tiempo jugando, lo cual tenemos muchas ganas. Sino que además vamos a jugar presencial. Vamos a jugar por primera vez a Anuren presencial. Chris va a estar acá en Rosario, así que estamos acomodando todo lo posible para poder jugar en persona. Y se está dando. Se está dando, ya no falta casi nada. Así que vamos a ver de qué se trata. Y espero que les guste. Así que pueden esperar, bueno, errores de internet, fallos técnicos, volumen bajo. Y todas esas cosas que vienen cuando intentamos algo nuevo. Pero tenemos muchas, muchas ganas de jugar presencial. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que jugué presencial. Con Bachi, con Lu, creo que fue hace ya mucho antes de que empiece la taberna, tal vez antes de que empiece la taberna, no me acuerdo. Vamos a aprovechar, vamos a tirar los dados. Yo hace un montón que no uso mi pantalla de DM. Y la verdad es que es como un pequeño broche de oro a las excelentes sesiones que venimos teniendo. Si vienen siguiendo a Nurem al día, estoy muy orgulloso de todo lo último que estuvo haciendo. Toda la campaña me encanta, pero las últimas sesiones vienen como muy arriba. Así que bueno, mañana tenemos la suerte de poder jugar presencial. El viernes a la noche, muchos planetas van a alinearse y cosas extrañas van a pasar. Va a haber algo, va a suceder algo, pero solo vamos a poder mostrar por nuestras redes sociales, así que espero que estén atentos el viernes a la noche para ver lo que la pequeña sorpresa que tenemos. Lo que sí tenemos que decirles es que no vamos a hacer viernes de one shot, pero vamos a estrenar el one shot de Paranoia que jugamos con Tomate 20, que estuvo re bueno, súper divertido, la pasamos re bien. Además, Paranoia es muy, muy gracioso, se empezaron a echar la culpa entre ellos. Todo genial. Por último, este finde vamos a poder disfrutar la entrevista que tuvimos con la gente de Leyenda RPG, un juego de rol argentino muy muy nuevo, con mecánicas extrañas y excelentes, porque tiene algunas cosas que me gustaron, como que me fascinaron, me atraparon de verdad.
Y es para jugar one shot, así que espero que disfruten la entrevista. Jugamos, tuvimos la entrevista con los dos diseñadores principales. Muy, muy copada la gente. Y como siempre, por ahí no lo saben todos, pero somos parte de los embajadores de Latinoamérica, esta iniciativa que hizo Perfect House para promover el rol en esta parte del mundo con la impresión de los manuales en español. Así que tenemos la suerte de poder promover esto mediante un grupo de Facebook que está ahí en el chat. Hay de todo en el grupo de Facebook: memes, charlas, discusiones, encuestas, etc. Pero también se hacen mesas. Igual lo importante está por llegar, porque hay muchas cosas que se están preparando y realmente espero que les gusten. Venimos trabajando con todos los demás embajadores con mucha, mucha fuerza, así que ya van a venir cosas geniales. Y bueno, esos son todos los anuncios que tenemos acá, ¿no? La túnica es nueva, sí. Bueno, ahora sí, Deme responde, acá estamos. Tiene preguntas de rol, háganlas, acá estoy, voy a hacer lo mejor que pueda. En este Deme responde 92. 92. Me acuerdo que los primeros eran grabados en la antigua casa de Lu. Y eran, no sé, 5 o 6 preguntas, una cosa por el estilo. La producción me está hablando, pero bueno. Ahora sí, tengo 2 preguntas, vamos a ver qué tal. Antuli, tengo a mis jugadores a punto de entrar a un laberinto dentro de una pesadilla compartida. ¿Ideas? Creo que es súper importante la parte de la pesadilla compartida, porque eso te habilita a aterrar a a otras personas con el miedo de alguien, ¿no? Me recuerda un poco a It, ¿no? Como que aparece el payaso, a uno de los chicos le da miedo los payasos, por ejemplo. Y el payaso, cuando aparece, le da miedo a todos. O incluso combinar los miedos. Estaría buenísimo saber qué es lo que le asusta a cada personaje para que vos lo puedas crear en un monstruo y tirárselo por la cabeza. En cuanto al laberinto adentro de un sueño, yo creo que es súper necesario que la parte del laberinto se mantenga tangible y no onírica, porque se puede... Es fácil confundirse cuando estamos estamos charlando, estamos roleando, si no hay algo específico. Que por ahí mantener esa parte real dentro del sueño está bueno. O que haya maneras de atravesar las paredes, pero que el estándar sea que sean bien sólidas, ¿no? Me gusta la idea, está buena. La pesadilla compartida. Me pregunto también de quién será, porque si es de alguien de afuera, esa persona también va a tener otros miedos, ¿no? Va a tener algo que ellos no saben. Esa es otra. ¿Qué se esconde ahí? Everard85. Tengo una duda. ¿Qué tan importante es llegar a 20 en un atributo comparado a estar más equilibrado? No es tan relevante. De hecho, o sea, vas a ser mejor, mucho mejor que cualquiera de tus otras tiradas en comparación, pero no es más importante que tus otras características. Fíjate, por ejemplo, si vos haces un personaje más, entre comillas, más balanceado en sus características, lo que va a pasar es que por ahí tengas más éxito en una gran variedad de cosas. Si vos solo le pones 20 a fuerza, probablemente solo seas bueno en las cosas que requieren fuerza, atletismo creo, y haga ataque con armas melee. Se reduce mucho la capacidad. Por ahí hay otras características como, por ejemplo, destreza, que se usa en otros lugares. Ocupa la armadura, ocupa varias tiradas de habilidad. La tirada de salvación de destreza suele ser importante. Pero hay que ver qué es lo que vos querés también. ¿Cuál... ¿Qué te interesa más? ¿Qué es a lo que el personaje lo lleva, ¿no? A mí me suena un poco más interesante que el personaje sea más balanceado, porque cubre sus propias falencias con experiencia. Tal vez está en un dungeon y la supervivencia y tiene mala sabiduría y bueno,
hay que pensar un poco más antes de actuar y se pone con eso. Creo que va por ese lado, pero al fin de cuentas decís vos, no es tan importante, para nada. Ninguna de las dos es tan importante, solo que es la forma en la que vos quieras llevar al personaje. Acá está otra vez Anthony. La pesadilla es de uno de los personajes que está poseído. El resto de la party entró a su inconsciente para ayudarlo. Y él mismo está con ellos adentro de su mente. La pesadilla está siendo creada por alguien que lo está poseyendo. Creo que es así. Bueno, bastante, bastante complejo e interesante, eso seguro. Entonces, ahí vos tenés una persona que sabe lo que hay adentro. Está, la persona que es dueña de este cuerpo sabe a qué le tiene miedo. Y tal vez pueda ayudar a que ellos se guíen o se enfrenten a cosas que puede haber ahí en su. Pero también está el amigo este que está ahí poseyendo a las personas, que también va a hacer cosas o va a modificar lo terrible que vean ahí adentro de la persona dueña del cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que la persona, la dueña del cuerpo, debería tener un poco más de peso a la hora de tomar decisiones o incluso de ayudarlos. Trata de que esta persona se suelte un poco y tenga más facilidad, incluso mecánica, perdón, rolera e incluso mecánica, como para desenvolverse en su propia mente. Tal vez hay cosas que le van a dar vergüenza, tal vez hay cosas que le van a dar pudor, tal vez hay cosas que le da miedo mostrar. Y hay que tener, en ese sentido hay que tener unos límites. Pero charla bien con esta persona y genera una suerte de mecánica como para que esta persona sepa cosas de su cabeza o sospeche que cosas cambiaron también. Catulio. ¿Cómo explicarle a alguien qué es el rol cuando no tienen ni referencias de dónde agarrarte? Bien. Siempre es una charla diferente, no importa quién tengas enfrente. Lo primero que hay que hacer a la hora de contarle a alguien qué es el rol es que hay que empezar porque es un juego. Que te vas a sentar a jugar. Que te vas a sentar a pasarla bien con el grupo. Eso es clave. Porque después sí la pregunta es ¿cómo? Bien. Y ahí tenés que ver. Lo cierto es que jugar rol es una conversación en la cual estamos todos de acuerdo en hablar y... ¡Hey, tiro grande! Qué bien. Gracias. El jugar rol es una conversación. Y vos decís, no, se va a jugar conversando. Y vas desarrollando de a poco. Vos le vas diciendo con la conversación, se va creando el contexto, se van tomando las decisiones. Y si te sigue preguntando cómo, estás haciendo lo correcto, porque estás generando interés. ¿Cómo es que charlando se construye un castillo? Bien, ¿cómo es que charlando se lleva a cabo un combate? Así de a poco vos vas llegando a las mecánicas. ¿Cómo es que se lleva un combate charlando? Bien, vos tomás la decisión de atacar con tu personaje y ahí explicas los dados. ¿Para qué sirven los dados? Los dados generan el azar. Los dados generan la posibilidad de que las cosas salgan bien, muy bien, mal, muy mal, etc. Porque no siempre tenemos la suerte de hacer todo genial. Muchas veces nos equivocamos o simplemente fallamos en nuestros intentos. Eso es en los dados. Y eso es algo que puede entender cualquier persona. No, no existe la perfección, sobre todo en la acción. Entonces, los dados hacen eso. No hay que ir a los detalles de, no, el dado de 20 tiene 20 caras, ella cosa aedrio. O el dado está al lado de 10 y el dado de 100. Eso no hace falta. Todos esos detalles se van a aprender cuando la persona se sienta a jugar. Al final de todo, si le sigue interesante, decir, bueno, pero quiero jugar. ¿Cómo se hace? Juguemos. Y ahí vas a tener que inventar algo a jugar porque no podés haber explicado todo esto a una persona sin al menos jugar 10-15 minutos con ella. No tiene que ser un juego tan mecánicamente como es D&D ni Vampiro. No, podés jugar un pequeño juego con un dado de 6 caras que si sale 5 o 6 es éxito, si no es fallo. Y esta persona tiene que hacer una pequeña misión, que yo llevar el pan desde la tienda hasta su casa. Y vos le pones algún obstáculo. Y de a poco lo vas introduciendo a esta persona al
a la actividad, porque en el fondo es eso. Lo que sí después le vas a decir, bueno, esto se hace en realidad con más gente, con cualquier tipo de género narrativo que quieras, qué sé yo. ¿Querés jugar ciencia ficción? Bueno, vamos a jugar ciencia ficción, vamos a jugar paranoia. ¿Querés jugar algo al estilo magia, pero con tecnología medio LOL? Vamos a jugar Numenera. ¿Querés jugar misterio y asesinato? Ratas en las paredes. Y así depende de la persona. Es clave que arranques porque es un juego y es una competencia. Que son las dos bases principales. Man. Man. Duda. En el mundo de D&D, ¿los personajes tienen slots de hechizos para agregarlo a la parte de roleplay? Ay, creo que se entiende. Bien, esto es algo interesante. Porque que no lo explican muy muy bien en lo que es la parte de rol. Yo creo que funciona de la siguiente manera. Perdón, voy a leerla de nuevo la pregunta, al parecer la leí mal. En el mundo de los personajes saben que tienen slots. Es clave que decida esto el DM. Para mí es re importante que sepan, porque, por ejemplo, un mago que estudia la magia, probablemente una de las primeras materias de estudiar la magia es slots. O sea, los bolsillos de magia, las capacidades mágicas que vos tenés durante tu día. El Warlock, personaje que sabe exactamente cuántos slots tiene, porque si solo tiene dos, y después se queda sin hechizos. Entonces, la charla de los slots es algo que tiene que pasar en rol y le hace bien al grupo. Incluso tiene que ser algo que salga de la gente que no hace magia. Y, por ejemplo, están jugando una campaña y llevan 8 meses, 9 meses, un año o dos, y son, qué sé yo, nivel 10. El bárbaro que estuvo desde nivel 1 con el mago, más o menos, va a saber cómo funciona la magia en base a todas las veces que vio a su compañero usarla. Todas las veces que se quedó sin magia, todas las veces que recuperó magia. Eso, el bárbaro de alguna manera ya lo va a entender, por una cuestión de estar presente con alguien que se le acaban los slots. Y de hecho, el mago podría decir: ya no tengo slots, ya no tengo bolsillo, ya no tengo baldes de magia. Y el otro debería entenderlo. Para mí es clave que se agregue al juego de rol, porque así funciona. Y no hay ninguna razón para que no exista eso, para que no se dé el rol. A mí la gente sabe que tiene slots, sabe exactamente cuántos tiene, porque la magia no es fácil. Incluso el hechicero, que es una persona que no estudió, que simplemente dijo, nació suertuda y tiene magia. En algún punto empezó a tirar magia hasta que ya no pudo más y dijo: ah, listo, este es mi límite. Y lo aprendió. Porque eso corresponde. Porque tiene sentido que funcione. Qué buena idea también. Me gusta esa charla. Yo creo que hay que agregarla. No está tan, tan marcada en el libro. Exacto. Vos, ¿cómo aconsejás presentar o describir al villano principal la primera vez que sale a escena y querés dar a entender que si la party se pone a él, seguramente perderán? De hecho, esto pasó en la última sesión. Hubo un enemigo, un villano, alguien en contra de los personajes y hubo que hacer esa descripción. Es importante que. Más importante, buscar la manera de presentar importancia para el personaje. La importancia es algo que los demás ven en alguien. Una persona solo es importante si hay otra persona diciendo que, ah, mira qué importante que es. Entonces, mostrar cómo se impone con su mirada, cómo camina serio, cómo tal vez ignora los peligros que presentan los personajes, cómo es la persona que está totalmente a cargo de la situación. No hace falta que esté súper relajada diciendo, ay, yo me río de ustedes. No. Puede ser una persona seria que valora buenos enemigos, pero que no tiene ningún problema en ir a las manos contra 6 personas. El porte es clave en esto. ¿Cómo actúa frente al combate inminente contra 6 personas? Porque vos querés explicarle a ellos que esta persona
No solo no tiene miedo de morir, no solo no tiene miedo de pelearle a todos juntos a la vez. En esa desventaja numérica, probablemente desventaja de cantidad de magia, desventaja de cantidad de ataques, esta persona está totalmente preparada para esto. Entonces, hace hincapié en esa parte de la descripción. Describí cómo realmente está a cargo del lugar. Cómo el entorno gira alrededor de esta persona. Cómo, qué sé yo, no tiene sirvientes de monstruos que son súper poderosos, son sus sirvientes y le tienen miedo. Cómo su actitud influye en sus esclavos, por decir algo. O los monstruos o los undead que tenga. Cómo se mueve, cómo se traslada de lugar a lugar. Una persona así de poderosa es una persona que está muy segura de sí misma. No hay que dudarlo, digamos. La persona va a caminar por donde quiera. Entonces, eso. Hacete una descripción. Si vos querés improvisarla, fantástico, pero te recomendaría, sí, anotate, hacete una lista de pequeños puntos, 8 o 9 puntos o 6, lo que quieras, de cosas que realmente resalten a esta persona. Y podés incluso en tu narración decir: claramente esta persona está muy por encima de sus poderes, algo por el estilo. Lo podés agregar en la narración, dando una pista todavía más clara de el nivel de poder que maneja. ¿Qué tal? ¿Has visto el bestiario de aventuras de Stranger Things? ¿Qué opinas de los monstruos? ¿Vos cómo usarías al Demogorgon? No lo vi, ¿sabes que no lo vi? Me acordé que existía, de hecho, la semana pasada, o hace un par de semanas, cuando estábamos viendo Stranger Things, y me olvidé, no lo vi. El Demogorgon originalmente está en... Desde el abismo hacia el abismo, Out of the Abyss, me acuerdo cómo es. Que para mí es el Demogorgon que me gusta, ¿no? Que tiene dos mandriles de cabeza y tentáculos en las manos. El Demogorgon, el Gorgon de Stranger Things, está buenísimo. Esa flor, cabeza, con diente que te come, es re extraño. Para mí suena un monstruo no tan... Como lo usan en la serie, no quiero spoiler a nadie de Stranger Things hace un par de años. Parece como un gran villano, pero realmente termina siendo un soldado, una tropa de choque, algo así. Creo que es una buena manera de usarlo. Como un enemigo común, a eso me refiero. El mono, el mandril ese con dos cabezas, con tentáculos, ese sí es un boss. Ese sí es un villano que se queda ahí para matar a todos. Ese me gustó. Everard 85. ¿Un guerrero puede tener un perro como compañero? ¿Hay algún manual para especificar? Para específica, para perro de guerra, tanto equipo como ataques. Ah, ok. Hay algo específico para un perro. Bien. No hay ninguna razón para que ninguno de tus personajes no tenga una mascota. Eso es seguro. Si vos querés tener un compañero animal que te ayude y ataque y cosas por el estilo, te puede tener. Generalmente lo tiene el explorador, que tiene una clase que hace eso, que se dedica a tener una mascota o un compañero animal o un compañero elemental. Y podés sacar inspiración de ahí. Pero esto lo vas a tener que hablar con tu DM a ver qué pasa. En cuanto a la hoja de personaje del perro, probablemente tengan que usar la de los manuales. Que no me acuerdo en qué parte están los animales. Si están en el final del jugador o en el DM. O incluso en el manual de monstruos. Yo usaría la de ahí y tal vez le modificaría algo. Por ejemplo, si vos le vas a agregar un equipo, una mochila, tal vez puedas llevar, cargar cosas y similar. O como el hechizo de encontrar familiar, que te da un poquito de detalles sobre qué cosas puede hacer. Entonces sí, para mí podés tener un animal. Tal vez sería correcto que tengas una buena cantidad de puntos o de una buena tirada en trato con animales, para que tenga sentido, además, que el perro te haga caso, porque se maneja con esa tirada. Y en cuanto a la hoja de personaje, yo agarraría la del perro común y la modificaría un poco a ver qué es lo que querés lograr como perro de guerra. Hablá con tu DM, agarrá todas las reglas de compañero animal, que está la de el maestro de las bestias, la de el explorador común y corriente, si no me equivoco. Tenés también la de encontrar familiar, que es un hechizo, y hagan algo entre eso.
Claro que, desde como yo lo veo, no debería ser algo tan poderoso como un familiar o como un compañero animal, porque son cosas mucho más dedicadas a tener un bichito. Pero puede ser. Ah, hay una del explorador que tiene el guardián del Draco o el Draco guardián, que es un explorador que tiene un dragoncito también, que más o menos funciona de la misma manera. Fíjate qué puede pasar ahí. Yo te diría, agarrá toda esa información, habla con tu DM y decirle, quiero que mi personaje tenga esto. Estos son los ejemplos que encontré. Armemos algo entre los dos, así puede funcionar. Quetzal, ¿vos cómo delimitás el estereotipo al racismo al describir un NPC? Por ejemplo, cuando llegan a Barovia, describir a los Vistanis sin decir que son gitanos o caer en el estereotipo. No, en ningún momento digo son gitanos o son lo que sea. Si lo digo, lo digo muy al final de una descripción más larga, porque por ejemplo en los Vistanis hay una descripción de cómo son, cómo se expresan, cómo se visten, etc. Usar eso es totalmente válido. De hecho, para los Vistanis, si no me equivoco, en una de las últimas hicieron una revisión con gente de la cultura, haciéndolo todavía menos racista porque gente que se encargó de hacerle una buena presentación. Eso generalmente hago la primera o segunda vez. En algún punto digo, no, ya vieron elfos durante toda su vida, le digo, ven un elfo. No es ser racista decir qué raza tienen, si ya lo identifican instantáneamente. El racismo pasa por el odio y por la ignorancia, principalmente. Lo digo yo, ven un humano, no estoy diciendo nada más de esa persona. No es un insulto decir la raza, para nada. Entonces, si se encuentran Vistanis, agarrá la descripción de los Vistanis, modificala a tu, para que entre en tu aventura y usala, y después decí que son Vistanis. No se puede usar la palabra gitano porque son Vistanis. Lo que sí, después en algún punto, digamos, después, como decía recién, si ya se encontraron 40 Vistanis, ven una persona caminando y ya tal vez la reconozcan. Entonces no hace falta toda la descripción de nuevo. Hay un Vistani. Ahora, por ejemplo, en la aventura, cuando se encuentra con un Grunt, yo puedo decir, se encuentran con un Grunt rojo. Eso es suficiente como descripción general para el NPC. Y después agrego tal vez algún detalle que me interese. Pero ya está el Grunt. Y decir la raza Grunt no es ser racista. Racista sería, como dije, ir por el odio y la ignorancia. Esa es otra cuestión diferente. En los juegos de rol es muy común que se use el racismo como herramienta narrativa. Como excusa, de hecho, como, bueno, yo estoy enojado con esta gente. ¿Y por qué? Porque son de otra raza. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque una vez mataron a mi familia, listo. Y ahí se justifica este odio para el racismo. Pero es generalmente algo que puede evitarse. Entiendo que alguien se puede enojar con una persona, no entiendo para nada que alguien se pueda enojar con toda una raza. Pero bueno. De nuevo, no hace falta. No hace falta. Bueno. ¿Tienes algún plot que te guste, gustaría jugar en un one shot de nivel 20? ¿Alguna vez jugaste o masterizaste una? Es que esto lo venía pensando hace un tiempo. Si alguna vez pasó. Creo que sí. Me acuerdo porque estaba leyendo el manual de 3.5 de niveles épicos. Y el monstruo que me acuerdo es un elemental de guerra. Era un monstruo hecho de espadas y escudos y lanzas y hachas. Y manguales, todas las armas. Y me encantó ese monstruo. Además decía, ataques 100. 100 ataques hacía esas cosas. Porque tipo, se te tiraba encima y te pegaba con 100 armas. Era una brutalidad. Y era uno de los menos poderosos de ese libro. Pero me encantó el nombre elemental de guerra y el dibujo. Yo creo que hace poco Chris me contó un plot de un libro que está leyendo que me encantó, que son tipo aventureros viejos, retirados, que tienen que ir a hacer una misión después de muchos, muchos años.
Y creo que podría ser una cosa divertida para jugar nivel 20. Sí, son nivel 20, pero no les andan todas las habilidades, no les andan todos los poderes. Porque ya tienen como 70 años y hace como 40 que no salen de aventura. Otro pasó 40 años en una granja de papas, retirado. Pero ahora tiene que volver porque, no sé, la hija de alguien. Eso suena divertido. Bueno, quiero aprovechar que ahí estoy viendo mucha gente copada que está viéndonos. El anuncio que hice para mañana. Si nos están siguiendo a Nurem. Mañana vamos a jugar presencial con Cristecas acá en Rosario. Vamos a hacer citas. Está dando la posibilidad de hacerlo y viene todo bien para que se logre. Así que espero que les guste, espero que estén con nosotros. Nosotros nos vamos a pasar genial. Vamos a tirar dados después de mucho tiempo. Así que si pueden pasar, va a estar buenísimo. Bueno, siguiendo lo de One Shot nivel 20, ¿cómo iniciarías esa sesión? ¿Hay alguna manera que te parezca mejor? Yo creo que si son nivel 20 es súper importante empezar con una cinemática donde ellos son re poderosos. El enano. El hacha del enano cayendo, golpeando un brazo y cortándolo de un orco y abajo de él. No sé. 25 cadáveres de orcos. Y al final de todo, un orco que se está llevando el barril de cerveza. Después el mago está en un mundo aparte, leyendo 7 libros a la vez. Pero hay una grieta en el espacio. Algo así, los presentaría sumamente poderosos, como son los personajes. Y después le tirás un monstruo que destruya ese poder que presentaste al principio. Un tipo, una lección de humildad sería. Porque los monstruos de nivel 20, para nivel 20 son re picantes. Así como los personajes. Entonces, yo haría una cinemática donde mostrase el real poder de la gente. Tipo, oh, qué destructivo. Un golpe en el piso es un terremoto. Pero después le mostrás algo realmente poderoso. Algo que por alguna razón tiene valor de desafío 33, ponele. Y bueno, hay que ver qué pasa. No empezaría por ahí. Sería una linda cinemática. Quetzal. ¿Hay un juego de rol ambientado en el mundo de la mafia italoamericana como El Padrino, además de Fiasco? Que no sé. No tengo ni idea. A ver. Porque claramente podés jugar cualquier. Acá está. Bueno, hay uno que es de los creadores de Mask y de Avatar Legends, que se llama Cartel. Y ahí podés jugar como jefe, capo y armarte una estructura de medio mafiosos, matones. Lo vi hace poco ese. No lo leí, pero puede ser una buena opción. Además, el libro se ve bonito. Probablemente solo esté en inglés. Notas. ¿Qué cosas deberían explicar una partida cero para una mesa llena de novatos? Es muy importante que vos les des información en la sesión cero. Que les cuentes cómo deme, qué te gustaría en historia, cómo te gustaría que pase, más o menos de qué se va a tratar. Y les preguntes a ellos qué es lo que quieren. Tu trabajo es dar información y escuchar. Vos tenés que aprender todo lo que te digan. Si alguien viene y te dice, yo quiero que mi personaje sea el mejor arquero de todos y gane las Olimpiadas de Arquería. Bien, ahí sabes que tenés un personaje que quiere, tiene un desafío propio, necesitas unas Olimpiadas de Arquería y quiere ser el mejor arquero. Y para ser el mejor arquero, tiene que haber alguien peor que vos, tiene que haber un rival o muchos rivales. Entonces, trabajo como DM es crear todo eso para que esa persona consiga eso que quiere, juegue esa aventura y vos ahí, uno de esos rivales puede ser un villano de tu aventura. No, no hay ninguna razón para que no lo esté. Vos vas a agarrar elementos de lo que te van diciendo los jugadores y los vas adaptando en lo que ya creaste. O creas algo nuevo para que ellos puedan jugar también. Clave explicar el contrato social, cuáles son los límites, se pueden usar las líneas, los veros, la carta de X, todas las herramientas de seguridad por si alguien se pasa. En los novatos es posible que suceda porque tienen menos experiencia y tal vez se vuelva raro. Sobre todo si
que nunca estuvieron en una situación así socialmente activa como es el rol, ¿no? Que tenés que estar hablando y creando. Además, hay muchas historias de gente que hace cosas malas. Entonces, contrato social, súper importante. Backgrounds, historias, dales información, escuchá. Explicales el sistema, pero explicales lo que hacen sus personajes. No hace falta que sepan todo al principio, ¿no? Nunca, nunca lo van a hacer. Pero con esas cosas debería estar todo bien. Escuchá qué es lo que quieren, escuchá qué les interesa. Prestar atención a quien no está del todo decidido. Prestar atención a quien le da vergüenza. Tratar de absorber esas cosas rápido, así podés trabajarlas durante la aventura. Antuli, no es una pregunta. No, pará, perdón. Vaquero. ¿El sistema de juego Avatar utiliza base PBTA o el sistema propio? Usa base PBTA y con modificaciones para que sea Avatar. El manual está buenísimo. Tal vez yo soy demasiado fan de Avatar como para criticarlo, pero está buenísimo. Y tengo muchas ganas de jugar PBTA porque nunca tuve la oportunidad de realmente hacerlo, y menos de dirigirlo así, full full, como los pretendemos hacer en Avatar. Pero el manual está muy bueno. Siento que al principio cambiar a un juego narrativo como Avatar o como cualquier otro PBTA cuesta, para, tipo, hay que desoxidarse de los juegos que jugamos normalmente para entrar en ese mundo. Pero estoy seguro que una vez que toda la mesa entiende de qué va la cosa y cómo va el sistema, se terminó. La diferencia principal para mí es que es un juego de rol reactivo. La mecánica sucede después de que las personas actúan. Es decir, alguien del juego, alguien en la mesa dice: yo quiero que mi personaje observe qué está pasando para tomar la decisión porque no sabe qué hacer. Bien. Base a eso, vos vas al manual y decís, elegís dentro de una serie de movimientos cuál queda mejor con la acción que tomó este personaje y haces esa tirada. Eso es todo. Son todas las tiradas así. El sistema de combate es dinámico, es ágil, es más o menos lo mismo. En cuanto a, digamos, hay un sistema de salud, los personajes no mueren, quedan fuera en combate. Pero es igual de terrible que se quede fuera de combate, qué sé yo, como en los dibujitos, cuando está peleando y ellos queda fuera de combate Aang. Terrible, todo mal sucede. Y la verdad que creo que va a ser muy divertido. Una vez que arranquemos bien, 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 va a andar genial. De nuevo, para mí al principio vamos a estar medio trabados, pero va a salir genial. Ahora sí, Santuli. No es una pregunta, pero quiero decirles que en Córdoba hubo un evento de temática medieval y me di el lujo de comprarme un Chester. Obviamente no es como el suyo, pero bueno, es un Mimic con forma de cofre para guardar mis dados. Podría hacer una encuesta para darle nombre, les puedo pasar una foto por Instagram. Sí, hacelo, vamos al Discord y seguro la gente se pone. Vamos al Discord y le ponemos un nombrecito. Nosotros, me acuerdo, cuando elegimos el nombre del Chester, habíamos tirado varias opciones, no me acuerdo cuál. ¿Cuáles fueron las otras? Pero bueno, ahí quedó. Así que sí, pasalo por Instagram y de último lo hacemos nosotros en Discord. Bien, gracias. Usar la 97. ¿Por qué hay tanta resistencia a jugar campañas malvadas? Estoy cansado de jugar buenas. Por postdata, el racismo contra el espotago típico. No sé si hay mucha resistencia. Sé que no todas las personas están preparadas o tienen la facilidad de jugar personajes mal. También es difícil dirigir una campaña para villanos. Hay que ponerle muchas ganas a... realmente mucho de cada uno para llevar adelante una campaña de villanos. Sobre todo durante mucho tiempo. Porque es más fácil ser bueno, digamos, y sentirte mal cuando cometes alguna cosa terrible. Los malos por ahí no tanto. Es un poco más difícil llevar eso. Y tal vez en realidad no es que haya resistencia, sino que realmente necesitas encontrar un grupo de gente que pueda hacerlo. Tiene que ser un grupo muy, muy confiable entre ellos como para tratarse mal en el juego y que esté todo bien. Porque va a pasar en una partida de villanos. Traicionar a otra persona es una opción súper válida.
PvP también, o incluso matarlo mientras duerme, si lo necesitas. En ese aspecto hay que decidir qué es lo que se consigue, cuál va a ser el objetivo de los malos, por qué están juntos, por qué se necesitan entre ellos, qué es lo que quieren lograr, cuáles son los objetivos individuales de esto, de este grupo, ¿no? Hay como muchas cositas para planificar. Habiendo dicho esto, súper divertida la partida de villano. Si tenés un grupo que las haga bien, que les ponga ganas y que sean sean malos astutos, malos inteligentes, malos realmente interesantes, puede ser algo buenísimo. Es muy común que la gente entienda una campaña de malos como alguien que va y patea perros y mata gente. Sí son malos, pero esas personas no duran mucho en la calle. O se los llevan los guardias o los mata alguien. Un villano de verdad va a hacer cosas malas y no lo van a agarrar. Va a ser muy astuto. Va a tratar de echar la culpa a otra persona. O va a planificar para otras cosas. Y eso de planificar me lleva a que los malos son proactivos. Gente que actúa. Gente que, bueno, hay que hacer esto y va y lo hace. Porque, no se cumple ese objetivo. En el caso de ese, los buenos son reactivos. Porque, hey, alguien está haciendo algo malo, vamos a detenerlo. Entonces el DM tiene que generar posibilidades para el grupo. Tiene que dar la posibilidad de que hagan cosas locas. De que hagan cosas extrañas. Y bueno, tal vez es difícil encontrar un grupo así. Vaquero. Últimamente empecé a utilizar una ficha de consentimiento donde los players ponen cosas que pueden incomodar y preferirían que no estén en la mesa. ¿Considerás que este tipo de hojas o preguntas son buenas para la mesa o crees que incitan a actuar de X forma o inclusive asustar a jugadores nuevos? ¿Qué cosas tú como forma personal preferirías no ver nunca en una mesa? Perdón, la primera. Yo creo que cualquier herramienta de seguridad es buena, sobre todo si el grupo lo necesita. Si es gente nueva con la que no sabes, para mí es todavía más necesario eso. Porque al no haber jugado nunca con esta gente, no saber quiénes son, no saber cuántos años tienen, no saber cuánta experiencia de rol tienen, literalmente no conocerlos, ayudan a que se conozcan. No está mal para nada poner un límite. No es algo que genere problemas. De hecho, es algo que evita problemas. Esto lo digo tanto en el rol como en cualquier lado en la vida real. Si hay algo que te molesta, ponele el límite, decir esto no me gusta, no lo quiero y listo. No tenés por qué vivirlo, sobre todo si alguien viene de afuera y pone la cara. No querés, salí, ya fue, se terminó ese problema. Y en una mesa de rol está el contrato social, es una conversación como venimos diciendo en grupo, y si alguien hace algo que a vos no te gusta o no te llama o te hace mal o lo que sea, nota, gracias, qué ídolo. Vos decís, che, esto para mí no va. Vinimos a jugar y pasarla bien y yo no la estoy pasando bien con esto. Esto es algo limitado. No es eso de incita a actuar de X forma, para mí es un error. Lo que pasa es lo siguiente. Una vez que vos empezás con herramientas de seguridad y el grupo se conoce, en algún punto dejan de estar presentes las herramientas de seguridad. Porque el grupo anda solo. A mí me pasa con mi grupo actual, Anorem. En ningún momento charlamos de esto. O si lo charlamos fue una sola vez, creo que cuando se sumó Chris, o la primera vez que jugamos, y se terminó, se estableció qué es lo que se quería lograr. Queremos que todos la pasen bien. Para que toda la mesa la pase bien, estos son los requisitos. Y entre esos requisitos están los límites de cada personaje, de cada jugador, de cada persona que integra la mesa. Listo. Si evitamos hacer cualquiera de esas cosas, se terminó. Vamos a pasarla bien, que era lo que queríamos. Entonces no es que incita a jugar de una manera X. Ayuda a que la mesa funcione bien y la pasen bien ustedes. Y de nuevo, en algún punto desaparecen porque ya se conocen y ya está. Ya saben qué le molesta, ya saben qué puede ser feo para los demás. Ya sabes vos qué cosas te molestan a vos y las veces que lo presentaste. Entonces, ahí está. Y de forma personal, ¿qué preferías no ver nunca en la mesa? En mi caso son cosas tipo yo estoy ya, digamos, grande. No voy a permitir nunca en mi mesa, digamos, un trato hacia alguien
solo porque sí. No voy a permitir que una persona venga e interrumpa el buen rato de nadie solo porque está aburrida. No voy a permitir nunca que una persona venga y tome control de la aventura solo para hacer algo asqueroso y que la pasen los demás mal. Como que soy muy protector del grupo en todo momento, porque mi objetivo es contar la historia y que la pasen bien. Ahora, si alguien viene de afuera con la intención de estar activamente molestando y generando problemas, incluso si su personaje solo se la pasa tirándole piedra a otro, o algo por el estilo, algo desde lo ridículo hasta lo extremadamente imperdonable, yo no voy a tolerar nada de eso. Depende mucho del contexto en mi caso. No voy a dejarme llevar por alguien así. Y ese es un límite. Si esa persona viene a estorbar, se terminó ahí. Se va de la llamada, se la queda, lo que sea, y se terminó. Quetzal, ¿has visto la animación de Leyenda de Vox Machina? ¿Qué opinas? La vi. Me encantó. De hecho, me pareció muy loco estar vivo viendo a los juegos de rol ser utilizados como historia en otro medio que no sea juegos de rol. Ya digamos que se puede streamear rol, es re loco. Y es algo nuevo, es algo muy nuevo. Pero no pensé que iba a estar, que iba a ser tan importante o tan relevante como para que sea un dibujito esto. El dibujito está buenísimo. De hecho, la charla que teníamos con los grupos, lo mirábamos y decíamos, ¡fuck! Así lo veía yo, así jugábamos rol y me pasaba en la cabeza con eso. Cuando jugábamos rol, yo me imaginaba siempre que estábamos peleando en esta noche, así, yo, ese castillo. Bueno, todo eso me pasó y me parece increíble que suceda. ¿Tiene sus problemas? Probablemente. Probablemente haya gente que la haya, tipo, analizado a fondo y haya encontrado agujeros en la historia o problemas de acá y allá o lo que sea. Pero a mí me parece sorprendente haberlo presenciado. Es una locura. Porque una de las cosas que hace Critical Role es cargar la antorcha para todos los que hacemos esto, para todos los que hacemos rol como entretenimiento. Por más, obviamente, que estemos a abismos de distancia en cuanto a todo, calidad, cantidad, audiencia, lo que sea, ellos son los que están ahí adelante poniendo todo y acá van a sacar su tercer manual, dos de ellos con Wizards of the Coast oficiales, que eso me pareció una locura. De hecho, me compré ese manual justamente por esa razón. Porque fue el primer manual que se hizo con alguien que no era de Wizards of the Coast en quinta edición. Eso ya no lo podía creer. Ya extendido tanto el juego. Que alguien afuera de Wizards of the Coast haya tenido la posibilidad de hacer algo tan grande. Y Critical Role me parece eso, que ellos lo. Que cargan la antorcha por los demás. Yo siento, digamos, que estamos todos ahí. Atrás, con muchas ganas, la taberna le ponemos todo lo que podemos para hacer lo mejor que nos sale. Y sí, no, en algún punto llegar tan lejos sería un sueño, pero acá estamos y es gracias a Critical Role que los juegos de rol se volvieron un entretenimiento. Obviamente hay otras ayudas. Stranger Things viene poniendo su granito de arena, sus toneladas de arena ahí que con toda. Pero a mí me encantó. Vox Machina me sorprendió muchísimo. Re estoy esperando la peli de D&D. Un montón. Un montón. Estoy esperando la peli de D&D. Espero que esté buena. Tal vez no lo esté. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Vaquero, ¿qué sistema de rol de pocas páginas conoces que introduzca mecánicas muy únicas o propias? Es decir, una, ¿qué es lo que crees que hace esta mecánica tan interesante? Sacamos un montón de juegos de rol de una sola hoja que todos son interesantes. El Láseres y Sentimientos está re bueno porque hace que el personaje tenga dos cosas, Láseres y Sentimientos. Y depende de cómo vos pongas un número, vos vas a tirar un solo dado
Y tenés que tirar por abajo o por encima de ese número. Y la, eso, esa mecánica extremadamente simple ayuda a que el juego sea un juego de rol completo. Y que ocupe una sola hoja, ¿no? Me parece muy muy buena idea resumir esas tiradas ahí en un juego de rol de una sola hoja. La otra que me gustó es La Bruja Muerto. Es re divertido con los animalitos. También un sistema extremadamente simple con esta magia. Magia, pero magia pequeña. Eso me gustaba, ¿no? No es que tiene magia re poderosa y tiene rayos. No, hacen cosas mínimas. Y como siempre, la limitación alimenta la creatividad. Así que a veces tenés un conejo que, qué sé yo, con hacer que las hojas se caigan del árbol puede hacer un montón de cosas. No lo sabemos. Nota, algunos tips cortitos para crear NPCs. Bien. Personalidad, descripción y rasgo único. Anotate esas cosas, tenelas presentes en la hoja y hacelo. Ahora, si es un NPC recurrente, ¿qué información tiene? ¿Qué información les puede dar? ¿Qué es lo que le interesa a esa persona? ¿Y cómo puede crecer? ¿Cuáles son los caminos que vos ves posible para que el personaje crezca? ¿Qué es lo que debería conseguir para hacer algo más? En mi caso, a mí me gusta de los NPCs, yo los separo de los personajes. Por ejemplo, en Anuren tenemos a Edur, que empezó siendo una persona que limpiaba en un café. Y ahora es un guerrero nivel 2, creo, 3. Y antes era nivel 0. Porque era una persona, nadie. No tenía ninguna habilidad. Y aprendió a pelear. Entonces, en un momento hizo el salto de NPC a NPC con una clase. Y estuvo divertido eso. Creo que fue importante en la historia también. Demostró un crecimiento real por parte de NPC y fue lindo. Vaquero, pregunta Flash. Elige solo una alternativa. ¿El Señor de los Anillos, Star Wars, o Harry Potter o Star Wars? El Señor de los Anillos. Yo soy más fanático de las espaditas de metal y armaduras que las otras cosas. Solo por eso. Exacto. Última duda. Si tuvieras que crear un one shot donde tienes que ayudar a un villano de Disney a ganar, ¿a qué villano elegís y por qué? Dejo a Úrsula de la Sirenita porque me encanta el nombre de Úrsula. Nada más que eso. No tengo ninguna otra razón. El nombre Úrsula me gusta mucho. Lo usé en el pasado un montón con personajes. De hecho, creo que la última vez que lo usé era como la reina de las hadas o algo por el estilo. Llamaba Úrsula. Esa va a ser mi respuesta. Solo porque me gusta el nombre. Catulo, ¿cuál fue la película de D&D que te gustó más? Bueno, de las oficiales, no me acuerdo. La que más me acuerdo es la primera. Pero bueno, qué sé yo. Obviamente que las no oficiales de Gamers 1 para mí es brillante. Es la mejor por excelencia. Después sigue la 2, Gamers 2. Y hay muchas cosas, de hecho, de los creadores de Gamers que están ahí dando vueltas que son buenísimas. No me equivoco, a ver. ¿Cómo se llama? Voy a buscar, porque ellos sacaron una serie que está buenísima, la serie. Que no es realmente sobre D&D, pero es fantasía medieval. Fantasía medieval de verdad. Journey Quest, ¿qué se llama? Journey Quest. Acá una serie, creo que está gratis en YouTube para ver. Está buenísima, súper divertida, re extraña, tiene cosas locas. No es como The Gamers, es una aventura en un mundo de fantasía medieval. No hay jugadores, pero está muy bien. Después tienen unos cortos re extraños. Está muy buena. O sea, todos los que crean eso, que llama... No me acuerdo la producto, pero está muy bien. Está ahí, búsquenla, es genial. Buzarda97. Tengo que dirigir por primera vez a gente que nunca jugó. Mis anteriores grupos tenían experiencia. ¿Algún consejo? Sí. Paciencia. Mucha paciencia. No
Va a pasar que te van a preguntar cosas que tal vez a vos te resulten obvias en ningún momento demuestres que te parece ridículo lo que están preguntando. No. Remarcales. Hey, bien por preguntar. Buena pregunta. Ah, dale, sí. Veámoslo. Leamos la regla juntos. Definamos. Eso es súper importante. Si no saben, no te desesperes. Explicarles de nuevo, sugerirles, contarles la escena, recontarles la escena. Mucha paciencia. Si vos venís jugando mucho tiempo con gente que sabe, tal vez se te genera el hábito de ignorar muchas cosas o dar por sentado otras. Que claro, en los otros grupos funcionan, no tenés ni por qué explicar cómo funcionan los elos de la magia, o por qué se recuperan al dormir, o qué es un descanso corto, o cómo funciona el descanso. Todas esas cosas las va a tener que explicar de nuevo. Reglas básicas, básicas, básicas. Las van a tener que repasar una o dos veces. Así que paciencia, mi recomendación. Me pregunten. Sí, hey, dale. Bueno, gracias por preguntar. Vamos a leer la regla juntos. Y la leen todos juntos. Va a ser un momento de la aventura donde dice, bueno, el descanso corto es tal cosa. Y una vez que lo terminas de leer, les explicas cómo vos entendés la regla y es la regla que se va a aplicar. Y listo. Eso va a pasar una o dos veces, tal vez tres, cuatro. Pero ya después todo el mundo va a saber que es un descanso corto o va a ir aprendiendo las reglas de los personajes. Así que tranca, paciencia nomás. Capitán Coco, ¿cómo hace un nuevo jugador para convertirse en DM? Yo solo sé la forma en la que yo lo hice. Es que un día quiero dirigir, agarré el manual, leí un poquito, no lo leí completo para nada y me tiré a dirigir. Ya la pileta. Ahora hay muchas recomendaciones, muchos consejos. Tenemos nosotros en el canal una cantidad de consejos gigante. Y por otros canales hay un montón más. Instagram, TikTok. En un montón de lados hay información de esto. Que puede ser un poco avasallante, ¿no? Puede ser demasiado, sobre todo si nunca dirigiste. Mi recomendación principal es relajá, prepara tu aventura, conocé tu material. Tratá de hacer reír al grupo, divertite vos también y probá. Pero si vas a dirigir por primera vez, no lo hagas una sola sesión. Hacé 3 o 4, 5. Mantenelo en el tiempo un rato y fíjate qué te parece. Así, digamos, tenés un poco más de cosa real de que ser un DM. Un DM dirige más seguido que una sola sesión. Entonces, tirate la pileta, ese chico del bar, ese grupo, quiero dirigir yo. ¿Alguien tiene ganas de jugar? Vamos a jugar Tulu, por decir algo. Y te contaba un poco tu aventura, lo que tenés planeado. Y lo primero es medio un salto de fe. Bueno, vamos a ver qué pasa. Prepárate. Tranquilo, te vas a equivocar. Va a haber cosas en las que no sabes resolver. No te desesperes. Cuando te equivocas, te equivocas. Si hay algo que se puede solucionar porque te equivocaste en una mecánica. Chicos, perdón, me equivoqué. Vamos a aplicar la mecánica bien. O incluso si te equivocas en la narración porque te confundiste un nombre en NPC. Porque no sabes cómo resolver algo que improvisó un personaje. Respira hondo. Tomate unos segundos. Pensá la respuesta. No tenés que ser todo instantáneo. Y responde más tranquilo. Después va a salir todo bien. No va a pasar nada. Mis primeras veces dirigiendo fueron un desastre. Estoy seguro que las de muchos, por no decir casi todas las personas que dirigieron por primera vez se equivocaron o les dio culpa o lo que sea. Probablemente acá en el chat haya una buena cantidad de gente que haya tenido malas, no malas experiencias, sino tipo errores así dirigiendo por primera vez sobre todo. Tratar de conocer el juego también es buena idea. Vaquero, pregunta Flash 2. De las series famosas que Netflix ha sacado últimamente, ¿cuál consideras mejor y cuál consideras sobrevalorada? No sé cuáles son las series que salió últimamente. Stranger Things 4 creo que salió en la. Encima no me acuerdo qué estábamos viendo. Estábamos viendo Obi-Wan con Bachi y Amphibia, es un dibujito en Disney que está buenísimo.
De hecho, está lleno de ranitas. Cada vez que arranca la intro, te muestra el mapa del lugar de Amphibia. Y Bachi dice: ¡Ay, Gakshakot! No sé, la verdad que no sé, porque además no miramos así en gran cantidad de tiempo. Estamos viendo películas, tío. Si me das una lista, me va a ser más fácil responder. Catulo, ¿qué crees que se le tendría que cambiar alguna clase de intención? ¿Qué se le tendría que cambiar alguna clase de intención? Bueno, sabes que antes responder esta pregunta era mucho más fácil, porque me acuerdo de los primeros de Me Responde, ¿no? Ahora que estamos en el 90 y algo. Que no había tantas subclases, que no había tanto material ni tantas razas. Ahora que hay un montón de todo, está como todo bastante cubierto. Ah, hoy vi un video que en el nuevo manual de Critical Role avisaron que van a sacar el colegio de la tragedia para los bardos. Eso me llamó la atención un montón. No dijeron las mecánicas, pero sí contaron más o menos de qué se trata. Y una de ellas es que vas a conseguir inspiración por fallar, por la tragedia, por ejemplo. Y eso me parece interesante. No estoy seguro que habría que cambiar alguna de las clases. Me gustaría que haya clases más tirando a lo social. Pero también eso es algo que se puede solucionar, digamos, simplemente roleando. Habría que ver. No lo sé. Nota 122. Si fueras un NPC en una historia medieval fantástica, ¿quién te gustaría ser? Yo sería un gnomo vendedor de cosas. A mí me gustaría ser. Bueno, un tabernero puede ser. Me gustaría ser alguien que tenga contacto con la gente. No solo que la posibilidad de encontrarse con el grupo, sino con el grupo de gente que hace aventuras, sino de otras personas. Tipo un tabernero de una posada en un camino o bosque. Estaría bien. O alguien que reparte el correo, o alguien que transporta en carreta. Que tenga la posibilidad de charlar con la gente y preguntarle: Che, ¿qué hiciste vos ayer? No, así que me cuente, tipo, como peleó contra Rakshasa en una cueva y rescató una espada que brilla en rojo. Yo, wow, qué extraño todo. Yo estaba acá trabajando tranquilo. Algo así. No soy muy ambicioso por eso. Creo que sería interesante. TJC 24. Estoy dirigiendo una partida corta y perdí un jugador que tenía importancia en la historia. ¿Debería cambiar la aventura? ¿Cómo lo puedo solucionar? Bien. Puedes buscar la manera de presentar esa información a los personajes de otra manera. Tal vez escribió una carta, tal vez les contó un NPC, tal vez se le acercó en sueños a alguno de los otros personajes y se lo contó. No, no hace falta cambiar la aventura. Si viene todo bien, solo lo único que falta es esa pieza de rompecabezas hace que el grupo se le encuentre. Esa información puede estar en otro lado, ¿no? Por más de que hayan escuchado eso, que solo ese NPC sabe esa cosa, también le podrían haber mentido al grupo. Tal vez esa información también estaba disponible en otro lugar o con otra persona. Tal vez la tenía, qué sé yo, el dueño del casino también sabía que era esto por otros motivos. De nuevo, si viene todo bien y la aventura va genial, no cambies nada. Simplemente darles la información desde otro lado. O que hagan una misión a cambio de esa información, algo por el estilo. Porque aprovechá que el grupo sigue andando. No hay razón para que se pierda. O modificar nada. Vaquero. ¿Has pensado en algún directo responder encuestas o ver algo sobre rol, como por ejemplo la encuesta que sacó D&D que mandó Puel a Noticias y Dragones? Creo que sería súper interesante verte responder algo así. La verdad que no, pero fue bueno, interesante. De hecho, vi que es bastante larga la entrevista de la encuesta. Ah, eso me lleva a lo siguiente. Este mes tiene 5 miércoles, así que el miércoles que viene es sábado de flojera. Tal vez podemos hacerlo ahí, o seguir la aventura con nuestro tonto ir que tenemos, que fue al castillo Strat y se lo encontró a Strat de frente. Me gusta esa idea, gracias. Johnny. Si un personaje de un grupo se vuelve muy poderoso, ¿cómo lo nerfeas? No sé. Me cuesta que pase eso. Por ejemplo, ahora mismo el personaje de Bachi es re poderoso. Tiene un montón de magia. Por otro lado, Baggins tiene en su haber mucho poder también.
Y Jagger, siendo un paladín, obvio, que tiene un montón de poder. Entonces, esa disparidad de poder entre los personajes no me suele pasar. Tengo esa suerte. O sea. Pero digamos, si un personaje se vuelve muy poderoso, es porque yo lo permití también. Hice algo que hizo que ese personaje sea superior a los demás en algún aspecto. Nerfear, tipo agarrar la hoja del personaje ese y cambiarle los números para balancear para abajo, para mí va a generar problemas. Siempre genera problemas, sobre todo con la persona que está ahí. Si no hizo nada malo, si hizo todo según las reglas y yo lo permití, es más culpa mía ese desbalance que de alguien más. Esa persona simplemente hizo todo como el juego se lo permitió. Por eso es importante estar atento, decidir bien qué material le vas a dar a los personajes, llevar mejor o peor, perdón, llevar mejor, un mejor conteo de los objetos mágicos que das, de las misiones que das, etc. Y vos agarras. A mí me pasó, me pasaba, recuerdo de una aventura de 5 anillos, me acuerdo. Estaba todo bien, pasó una sesión, matamos un demonio y la siguiente sesión me dijeron: ah, pues matamos un demonio, voy a un templo a ver si estaba corrupto con la mancha de las tierras sombrías. Me dijeron que no. Y después de la otra sesión me dijeron: che, es la mancha de las tierras sombrías porque el libro dice que enfrentás con un bicho así, está manchada. Y fue re feo eso, porque a mí me habían confirmado de manera oficial que no. Después sí, y se sintió feo. Gente que te está mal. Incluso si lo dicen las reglas, podés evitarlo. Así que si un personaje se vuelve muy poderoso, no hace falta nerfearlo. Tal vez lo que está bueno hacer es subirle el poder a los demás y subirle el poder a toda la aventura por igual. Ahí nadie es más poderoso que nadie y simplemente se van a dar piñas más grandes. Espero que sirva eso. Cthulhu, ¿qué es lo primero que haces cuando pensás una campaña? Bueno, esto lo dije un par de veces. A mí me gusta empezar por el final. A mí me gusta decir, estaría re bueno que haya una pelea en un volcán contra caballeros y que el volcán tenga tipo piedritas para ir saltando y peleando y en el medio haya una gema. Bueno, listo. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Qué es esa gema? ¿Por qué la quieren los caballeros? Y ahí tengo que empezar a crear la historia detrás de todo eso. Voy respondiendo esas preguntas para atrás. No, en realidad los caballeros son una orden del Reino del Norte que busca las reliquias para destruirlas porque las considera necesarias para revivir a su dios. Ok, hay un reino en el norte, hay un dios que está muerto y necesita ser revivido y es con reliquias. Y aparece el cristal, es una de esas reliquias. Ok, tengo mi grupo de protagonistas. Bueno, y los personajes quieren hacer con ese cristal. ¿Por qué lo quieren? Y así voy para atrás hasta que tengo más o menos una línea histórica y después empiezo al revés. Listo, ya tengo el inicio y el final. Tengo el final que viaja hasta el inicio. Ahora vamos a hacerlo al revés. Y acá es donde empiezo a crear misiones secundarias, empiezo a crear NPCs, empiezo a expandir más o menos una rama así, en la cual me permito improvisar todo lo que me den ganas. De repente. Y debido a eso es posible que nunca llegue esa escena del volcán y el cristal y los caballeros. Tal vez en algún punto de mi improvisación se deformó tanto todo que se convirtió en una aventura contra el Trasgoliche, uno de mis no, más queridos. Pero yo empiezo así. Desde el final. No, es desde el final. Es de una escena copada. Tipo, el momento en que los personajes están en el peligro máximo, pero dando todo lo que tienen para lograr su objetivo. En ese momento, el clímax de la historia es el que me hace a mí hacer una campaña. A veces también funciona que, estaría bueno hacer una campaña de aquello. Intriga política. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué ahí está eso ahí? ¿Qué puedo hacer con mi intriga política, con los personajes, para que sea importante? Bueno, vamos a ver. Vaquero, ¿conoces algún sistema muy simple de ambientación cyberpunk? Sí, se llama. A ver,
si lo encuentro. Neon y Cromo. Es una modificación de Laces and Feelings, pero ambientado en Cyberpunk y está todo para armar una aventura Cyberpunk recopada. Cthulhu. ¿Crees que hay personas que no sirven para jugar rol? No, no, no. Para mí es una de esas actividades que puede ser cualquiera. Ahora, tal vez haya personas que tienen un poco más de complicaciones a la hora de sentarse a jugar, entender de qué se trata. Tal vez no, el juego no les interesa, o las personas con las que están haciendo no les interesa. Entonces es como mucho más difícil acercarse a algunas personas que a otras. En mi caso, cuando me dijeron de rol, yo ya había dicho que sí, no me había preguntado nada, y cuando me dieron la hoja personal, yo ya quería hacer esto para un montón de tiempo más. Pero yo era una persona tal vez más predispuesta a esto. Hay personas que son realmente más difíciles de acercarse de jugar rol. Pero yo creo que a todas las personas les puede gustar rol. Hay que ver qué juego, hay que ver qué sistema, hay que ver qué grupo. Es como más difícil. Toda esa parte. Bueno, ¿cuál es el nuevo libro? No me enteré. El nuevo libro es el Netherdeep, en el que van al océano. Ahí van a sacar el Colegio de la Tragedia y probablemente saquen alguna otra cosa más. Que va a estar re buena. Por el Colegio de la Tragedia me re gustó como idea. Creo que es original esto de sacar inspiración del fallo o de dar el fallo en las tiradas como un beneficio posterior. Eso está interesante. Eden, ¿cuál es la mecánica más divertida que has usado en D&D? Creo que las mecánicas divertidas, así, locas y extrañas. La última que me encantó fue una pelea en una taberna que usamos un sistema que encontré en internet. En vez de usar vida, usa estamina. Y vos podés gastar estamina para golpear. Y cuando golpeás le quitas estamina. Y tenés varias formas de atacar. Tenés muchas cosas para hacer. Y a eso le agregué acciones de guarida a la taberna. Que era una taberna activa con gente yendo y viniendo haciendo cosas. Y todo eso dio una pelea buenísima. Creo que peleó Tiger y Vines. Estuvieron buenísimas, sí, esas. No me acuerdo dónde saqué las tabernas. Pero era una pelea de taberna más las acciones de guarida de la taberna. Combinado fue increíble. Vaquero. ¿Conoces el juego de rol Ryutama? Y de ser así, ¿tienes pensado hacer algo con él? Ryutama. Lo vi. Me acuerdo la portada. Se ve re lindo. Los dibujos son bellísimos. Pero no lo guié para nada. Para nada. Probablemente la taberna no tiene miedo de hacer cosas con ningún juego de rol. Probablemente, o sea, lo mínimo que podemos hacer es un video. Es yo leyendo el manual y viendo qué cosas me interesan. Y haciendo un resumen, presentación para que la gente que le interesa lea un poco más. Eso sería lo mínimo que hacemos. Pero de nuevo, me acuerdo de verlo y decir, che, qué lindo libro. Y nada más. Nota 122. En retrospectiva, ¿qué le hubieses cambiado a Nieblas de Anuren en principio? ¿Qué errores crees que cometiste? ¿Y qué le hubieses agregado para hacerla mejor? Ay, qué pregunta dura. ¿Qué le hubiese cambiado a Nure en principio? El error que estoy seguro que cometimos fue no hacer un stream de prueba. Deberíamos haber hecho un stream de prueba para que todo salga bien antes de hacer nada. Que probablemente eso fue culpa mía porque yo quería empezar a jugar ya mismo. Así que, ¿qué le hubiera agregado? Un stream de prueba, tal vez dos. En cuanto a lo que es historia. Tal vez hubiera hecho un poco más fácil leer la cantidad de tiempo que están viajando los personajes, porque ya llevan mucho, mucho tiempo viajando. Y por ahí no hay un entendimiento común de cuánto tiempo llevan. Eso debería haberlo hecho mejor desde el principio y ahora me está costando a mí incluso marcar un tiempo específico. Sé más o menos cuánto es, pero me gustaría tenerlo bien hecho.
Debería haber llevado un calendario. Eso hubiera sido lo más importante. Ahora lo que tengo que hacer, que es lo que estoy haciendo atrás del todo, en una de mis tareas de Anonem, es rastrear el tiempo. Y bueno, debería haberlo hecho mejor desde el principio. Y no tendría que hacer esto ahora. Uno de los errores al principio que cometí, me acuerdo, era prestarle más atención al chat, a lo que el chat decía sobre la aventura, que a la aventura en sí, y tomar las decisiones del juego en base a lo que decía el chat. Eso estuvo mal. Creo que lo hice una sola vez y me duele muchísimo y me pesa desde aquel día. No es que el chat esté para nada mal, ayuda un montón y tienen cosas recopadas, pero yo quiero contar la historia de la manera que yo sé o de la que a mí me sale, y es importante eso. Escuchar feedback es súper necesario, pero eso lo tengo que hacer después de la aventura, no durante. ¿Qué más? Yo creo que hubo sesiones hermosas todo a lo largo de las dos etapas de Nune, que el cambio importante fue que se fue Max y que vino Chris. Tanto en las sesiones con Max como en las sesiones con Chris hubo un montón de cosas geniales y divertidas que pasaron. Y no sé, en cuanto a Lore, creo que es lo que más ajustado tengo, parte de Lore. Pero no sé, eso eran los jugadores o la audiencia. Sí, esas cosas, diría yo. Un mejor calendario y streams de prueba. Buzarda, me acaba de surgir una duda en D&D. ¿Cómo podemos darle más peso a la medicina? Toda magia es curativa. Bien. Sí, esta es una de esas habilidades raras y extrañas que existen. Pero habría que ver cuánta importancia tienen otras partes de la medicina que no sean curar. Hay tratamientos, por ejemplo. Un brazo roto, una enfermedad, un virus, un resfrío, todas esas cosas dependen de la medicina. Tal vez mezclado un poco con la naturaleza para saber qué plantas se pueden comer, qué cosas se pueden consumir para detener un poco todo esto. Obviamente que tal vez sea más fácil al principio cuando los personajes son chiquititos y no tienen tantas opciones, pero ya, bueno, al final tal vez pueden tirar revivir, ¿no? Tienen, no hay medicina que reviva. Pero al principio pueden ser una buena herramienta para curar, incluso para ayudar a otros NPCs que con recursos limitados y cosas así. Puede ser una buena opción. O tal vez elegir dónde golpear, eso puede ser una buena idea. En qué parte del cuerpo está el órgano más vital, o en qué parte del cuerpo puedo golpear a esta persona sin hacerle mucho daño, eso también puede ser. Yo iría por ahí. Cthulhu, ¿cuál es tu dios Lovecraftiano favorito? Azathoth. Tiene que ser Azathoth. Estoy completamente seguro. Sí. Porque es un planeta. No, me encanta que sea un planeta. No, generalmente los dioses o los monstruos muy muy poderosos tienen forma humanoide y presencia en el mundo donde se llevan a cabo. Cthulhu está durmiendo ahí, Ithaca o Sotobu, en algún lado están. Pero Azathoth es un planeta que está en el espacio. Eso me encanta. Eso me encanta. Nota, pregunta conflictiva, jugátela. ¿Cuál es tu personaje, jugador favorito en nivel de Anonymous? No, no puedo responder eso. No se puede. ¿Les puedo decir cuál es mi NPC favorito del momento? Lo que sí puedo decir es que hay momentos donde cada uno brilla de manera independiente, eso sí. O incluso hay momentos donde están todos jugando a la vez, los tres personajes, y hay uno que me llama mucho más la atención. Hay uno que digo, wow, está re adentro de la historia. Wow, cómo está expandiendo la aventura. Está hablando un montón y está poniendo las reganas.
Esas cosas me pasan todo el tiempo. Pero va rotando de personaje en personaje porque a cada personaje también le interesan cosas diferentes o está atado a la historia por alguna otra razón. Y va rotando. NPCs van variando. Últimamente Sonrisas está mucho más accesible. Tuvo sus periodos de altas y bajas. Al principio estaba re ahí arriba. Después, cuando empezó a revelar su verdadera identidad de persona anciana con actitudes muy tradicionalistas, decayó la popularidad de Sonrisas. Pero yo creo que la está recuperando con esto de que está aprendiendo a ser una persona más abierta y más presente. Vigarlena tuvo mucha actividad últimamente con esto de Jagger. Manrel está un poco más tirado en atrás. Está bien, porque estuvo re a full el año pasado. Edur está teniendo unos momentos de adolescente que me encantan. Me encantan jugarlos. Y Frilly es un misterio. Frilly es un misterio. Vamos, ya vamos a saber. Bueno, me parece que esta es la última pregunta de noche. No, hay más preguntas. Okay. Capitán Coco, ¿qué puedo hacer con un jugador que es extremadamente violento con los NPC? Por ejemplo, fue a vender una espada al viejo herrero y como no la quiso comprar, se la puso en el cuello. Consecuencia para sus acciones. Esto es clave. Lo tenés que aprender como DM y se lo tenés que enseñar a tu grupo. No se puede hacer lo que uno quiera porque sí. ¿Qué pasa si alguien hace eso ahora en una verdulería? Llega la policía, se hace una investigación, se busca a la persona. Lo mismo, hay guardias que van a investigar, se busca a la persona que lo hizo y no podés ir matando gente así porque sí todo el tiempo. En algún punto alguien te va a ver, alguien te va a mandar a los guardias y van a venir todos los guardias del pueblo y te van a llevar a hacer un juicio y cosas por el estilo. Mostrarle al jugador que sus acciones tienen consecuencias, que no se puede hacer todo así nomás. Porque si no estás permitiendo una actitud sumamente negativa en el juego, como que no hay razón para que ningún NPC hable con ese personaje. Van a hablar todos con él porque no saben quién es, pero los va a matar a todos y te va a volver aburrida la historia. Principalmente por eso. Ahora, si vos presentás guardias y presentás consecuencias para las acciones, la próxima vez que el grupo tenga que hacer una actividad así, va a considerarlo, che, podemos caer presos. Es difícil, esto genera un peligro. Realmente queremos seguir este camino. Y eso va a darle un montón de valor a la historia. Entonces, considera, y de hecho, hacelo. Dale consecuencias a las acciones que tenga este personaje. Si es violento contra un NPC, que haya NPCs violentos contra él. No hace falta matarlo. Pero podés tener si él es nivel 2, podés tener un guardia que yo, nivel 4, que le enseñe cuántos pares son tres botas. Para que se tranquilice y que aprenda que no es la persona más poderosa del mundo porque quiere. Esto, digamos, siendo muy burdo, puede haber otra cosa. Puede ser un mago que le tire un hechizo que lo deje quieto y cosas por el estilo. O que lo lleven preso, que esté un mes preso, esperando juicio y que no pueda jugar. Cosas por el estilo. Bah, no puede jugar. Va a estar preso. Lo van a intentar sacar de la cárcel. Pero de nuevo, consecuencias para sus acciones. Mete firme y hacelo. Va a mejorar la aventura, no importa cómo sea. Vaquero, ¿cómo cuidas tu barba y qué haces para tenerla tan larga? ¿Alguna vez te ha resultado incómoda y qué beneficios trae con comparativa de no tener barba? Bien, Luciana me regaló, si me equivoco, para Navidad o para mi cumpleaños, un kit para cuidar barba, así que tengo un gel que uso todas las mañanas para peinar la barba. Y después, cuando salgo, tengo un aceite para. Se llama Frizz, que me explicó Luciana, cuando la barba hace así, como para darle formita. Ese todavía no lo sé usar bien porque se usa tipo una gotita de aceite y yo hago. Hay un jabón también que uso para limpiarme la barba. Y un peine. No hago mucho más. ¿Qué hago para que sea así? Como tenga este. No hago nada. Creo que en este caso es genética nomás. Tengo la suerte de tener barba. ¿Me resulta incómoda? Sí. De hecho. No entreno ahora, yo tengo que agarrar una barra así, ¿verdad? Y a veces se me engancha la barba y me. O incluso a veces para dormir, que me he acostado y se me engancha la barba por un costado. Pero es muy poca la incomodidad. ¿Cuáles son los beneficios de tener barba? Lo cierto es que hay un montón. Considero que están, entre comillas,
equivocados, pero hay muchos. Estoy seguro que la barba en el canal tiene un peso, digamos. Es parte del personaje, eso ya lo sé. Hablamos de que no me puedo afeitar. No quiero afeitarme, pero de alguna manera es más imponente la barba. No me da frío en el cuello cuando hace frío. Tengo como una bufanda constante acá protegiéndome. Como tener una barba muy, muy frondosa o poblada o larga, la gente te habla de tu barba. Ahora, por ejemplo, te preguntan cosas de tu barba todo el tiempo. Es un accesorio de moda bien visto actualmente. Y menos mal, a mí realmente tengo barba porque no me gusta afeitarme. Y sí, yo creo que ayuda mucho a lo que es la presencia de una persona el tema de la barba. Por eso generalmente cuando aparecen los enanos en algún lado con barbas decoradas, vos decís, ¡fuck! ¡Qué buena barba! Sí, es verdad, esa es la mejor actitud que puede tener, tiene una barba genial. Y ojalá pudiera decorármela así, no puedo, pero actualmente las barbas quedan bien, las barbas están de moda, así que te da beneficios sociales más que nada. Cthulhu, ¿qué juego de rol recomendás para jugar con niños? Pequeños detectives de monstruos. Es súper divertido, es extremadamente dinámico. No hay que explicar casi nada de reglas. Los chicos se van a divertir, la van a pasar bien. No hay que hacer casi nada de lo que está pasando. Y eso es todo. Después, si querés algo un poco más complejo, Magisa está ahí para ayudarte, pues es un sistema de rol un poco más establecido, con reglas más duras y mecánicas más complejas. Así que podés hacer ese salto después. Cthulhu, ¿piensan dirigir un one shot de leyenda? Todavía no lo sabemos. Estoy leyendo el manual, me está gustando. Vamos a ver si hay espacio para jugar leyenda. Vaquero, ¿has apoyado algún proyecto de Kickstarter en el rol? Sí, el único que apoyé es el de Avatar. Y tuve un choque de realidad grande. Nunca había podido aportarle nada, nunca tuve dinero real como para ayudar a un proyecto así. De hecho, nunca tuve plata para hacerlo, siempre fueron de inicios humildes, si se quiere. Y cuando se dio lo de Avatar y tenía la plata, me acuerdo llamarla a Bachi, pero ella estaba en Madrid de vacaciones, y digo, hey, mirá, está saliendo este juego, me gustaría hacerlo. Me dijo, sí, dale, hazlo. Y no sé cómo se llama, mi cosa de hice mi oferta a Avatar y fue emocionalmente gigante haberme dado cuenta de que ahora, digamos, estoy en una situación económica diferente, que me encuentro en un lugar mucho cómodo, me encuentro mejor, puedo ayudar a estos proyectos de rol. Fue un momento re duro. Les escribí un mail a los de Avatar diciéndoles que, agradeciéndoles por todo esto, por lo que significa a mí, para mí el juego. Y estoy esperando los manuales para tenerlos, no les puedo explicar. Pero ese fue el único al cual aporté. Hubo otros que me interesaron, de los cuales no pude aportar antes y ahora hace poco. Pero es algo que lo tengo presente, que me gustaría volver a repetir. Y la última pregunta de la noche. Johnny, ¿qué aportación de feedback marcó la aventura en un antes y un después? Ah, de Andurem. Yo creo que fueron muchas cosas en cuanto a mi forma de narrar. En ningún momento, o sea, hice caso a las cosas que me decían de a mí, porque por las que iban dirigidas a los personajes, digamos, ahí. Mucho en la forma en la que hablo. No precisamente el vocabulario, sino en la dicción, ¿no? Como digo las palabras. Esto de mover más la boca, hablar más fuerte, ser más claro. A veces me olvido y hago hablo así. Pero eso creo que para mí fue importante. También todos los comentarios positivos que empezaron a aparecer
Y que cada tanto aparecen, cada tanto hay una persona diciendo, hey, estoy viendo la aventura, pues por este capítulo, esto me pareció re cool. Me incentivan mucho más. Me estoy dando el lujo últimamente, sobre todo últimamente en Anonym, de experimentar mucho, de probar cosas nuevas que nunca hice o cosas raras que ya se me habían ocurrido. Y están teniendo buen recibimiento, eso me agrada, obviamente. Y me incita a hacer todavía cosas más extrañas. Eso fue lo. Todo eso me pasó cuando estábamos de vacaciones en enero. Leer los comentarios de la gente, decir, no, qué cosa extraña, qué cosa copada, que esto, que lo otro. Y bueno, este año quiero que sea todavía más raro. Quiero que sea todavía más nuevo. Quiero que sea todavía más diferente. Y es. Fueron todos muchos esos comentarios positivos. No sé cuál puntualmente fue el que marcó el cambio este. Pero estoy en un lugar muy cómodo con el lunes, como para decir. Que muchas de las cosas fueron gracias a todo eso. Gracias a que la gente estaba ahí comentando tanto en el chat como en los videos de YouTube. Diciendo, hey, esto es re raro. No, ¿cómo puedo hacer eso? Todo eso me encanta. Y es lo que me motiva a mí a decir, bueno, este es el camino que tengo que seguir. No solo porque me gusta a mí, sino claramente les gusta a ellos, está todo bien. Así que no sé cuál fue. Pero fue después de estas vacaciones. Que bueno, Max se fue de la aventura, se fue de la caverna. Y venía Cristecas. Y yo estaba medio ahí en un. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué? ¿Cómo va a suceder todo? Y me quedé pensando un rato re largo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Y gracias a esos comentarios fue esto de. Bueno, tengo que ir más raro, más fondo, más profundo. Así que a todas las personas que lo hacen, muchas, muchas gracias. Fueron una excelente ayuda, un excelente trampolín para llegar a donde estamos. Y espero que lo sigan disfrutando y open. Un montón de preguntas hoy, súper profunda, me hicieron de la aventura que me encantaron. Gracias. Hermosa, profunda. Hermosa pregunta la de esta noche. Voy a hacer unos pequeños anuncios de cierre. Recuerden que ahora en un ratito va a estar disponible el primer capítulo de Noticias y Dragones, que estuvo Paul conmigo charlando de las últimas preguntas de D&D. Estuvo genial el stream. Un montón de cosas pasan en D&D, en el mundo de D&D. Menos mal que Paul nos las trae. Y mañana tenemos Anurem presencial. Esto es algo que no puedo creer todavía. Todavía no pasó. Estamos trabajando re duro para lograrlo. Pero va a estar bueno, vamos a tirar unos dados, vamos a tener ahí en la mesa, vamos a estar todos y vamos a jugar un poco más que lo acostumbrado, porque mañana acá en Argentina es feriado y no trabajamos, así que va a estar genial. Bueno, no se vayan a ningún lado, vamos a hacerle raid a alguien. Ah, no, chicos, es re todo, así que vamos. Así. Ustedes siguen viendo gente jugando rol. Nos vemos. Oh.